Bienvenidos a la sexta clase del mes de febrero, entrenamiento funcional. Seguimos con trabajo localizado. Ya seguimos trabajando con peso extra, botellas de agua o mancuernas. Recuerda, medio kilo, 700, 800, depende de la botella lo que va a pesar, o mancuernas de 1, 2, 3, hasta 4, 5 kilos pueden ser. Lo ideal es un peso intermedio, ¿ya? Para que podamos hacer bien los ejercicios. Peso intermedio es de 1,5 a 3 kilos. Perfecto. Antes de comenzar, agradecer al Consejo Regional por la oportunidad de estar realizando estos talleres a través de redes sociales para toda la gente de Santa Cruz, Colchagua, sexta región. Muy bien, comenzamos con la movilidad articular. Hombro hacia adelante, brazo extendido, rotación. Vamos, son 10 movimientos por ejercicio. Cambio atrás. Perfecto, brazo extendido, cruzamos al frente. Arriba y abajo. Bien, soltamos muñecas. Codo de frente, siendo. Perfecto. Cadera fija, saca pecho, rotación del tronco de un lado al otro. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, seguimos. Vista al frente, espalda recta, tocamos rodilla a un lado y al otro. Mano en la cadera, espalda recta, sin flexar rodillas. Muy bien, separa un poquito los pies, cruzamos abajo. La cadera, toma rodillas, baja, sube suave. Bien, tobillo, suavemente a un lado. Bien, y el último, talón al ancho de la cadera, punta de pies afuera, bajo sentadilla profunda. Me quedo abajo, cómodamente aquí muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, estamos listos con la movilidad articular, nos preparamos para el calentamiento específico. Calentamiento, 4 ejercicios, 12 repeticiones de cada uno, 4 series. Primer ejercicio, sentadilla. 2, 1, va. 2, 3, 4. Sin despegar los talones del piso. 5, vista al frente. 6, recta la espalda. 7, vamos, firme las rodillas. 8, 9, 10, 1, 2. Segundo ejercicio, ligera. Parto de pie junto, mano al costado y voy arriba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tercer ejercicio. Separo los pies, dándose afuera. Saca pecho, espalda recta. Toco, subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
Voy a hacerlo con apoyo de rodilla, ¿ya? Si no, brazo extendido. Yo lo voy a hacer con... Perdón, apoyo de rodilla o pierna extendida. Vamos. Pies juntos. Parto posición plancha y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Muy bien. Esta es la serie de calentamiento. Son 4 series. La intensidad la manejas tú. Entre una serie y otra, 30 segundos de descanso. Vamos con todo. Perfecto, nos vamos con el desarrollo de la clase. Primero ejercicio. Primero 4 ejercicios de tren superior. Recuerden que trabajamos tren superior y tren inferior. ¿Ya? Primer ejercicio. Hombro lateral, saca pecho. 12 repeticiones. 1, bajo lento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, siempre hasta la altura del hombro, nunca más que eso. 8, 9, 10, dale. 1, 2. Muy bien. Segundo ejercicio, seguimos trabajando hombro, pies paralelos, contra el abdomen, pista al frente. Pesos, mancuerna o botella sobre el hombro y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subo. 10, subo. 1, 2. Muy bien. Tercer ejercicio, seguimos con bíceps. Acá, bíceps. Trabajamos con 15 repeticiones. Pie adelante, saca pecho, martillo. Pesos de punta, 1, extiende completo, 2, extiende completo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Seguimos con tríceps. Pies paralelos al ancho de la cadera, acá, esta separación. Cadera un poquito atrás, flexo un poco la rodilla. Baja el tronco, fijo los codos al tronco y hago extensión de codo para trabajar el tríceps arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar pecho. Vamos a necesitar la colchoneta. Muy bien. Colchoneta y trabajamos en el piso. ¿Ya? Seguimos con los pesos. Acostado acá, brazos extendidos, fijo los codos, los plantas, los pies bien apoyadas, espalda bien apoyada y separo lo más que pueda y punto arriba. 1, 2, 3, vamos a hacer 15 igual. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, vamos, 2, 3, siempre la misma altura, siempre la misma línea, 4, 5, muy bien, que no se les vayan los pesos hacia atrás ni hacia abajo, siempre brazo extendido, siempre a la altura del pecho, aquí, acá. Separo y vuelvo siempre a la misma posición inicio. Segundo ejercicio, cambio de posición los pesos. Acá. Y flexo los codos 90 grados y extiendo. Cuando esté abajo, nunca los codos tienen que estar a la altura del hombro o más arriba. Siempre un poquito más abajo. Siempre un poquito más abajo del hombro. 1, 2, 3, 4. 5, los pesos no chocan arriba, 6 solo extiendo, 7, cada
uno por su cuenta. 8, 9, 10, sigue. 1, dale. 2, 3, 4 y el último, 5. Muy bien. Ya llevamos 6 ejercicios. El séptimo vamos con push-up. Apoyamos la rodilla. Doblé los brazos, meto la cadera y bajo el pecho. 1, 2, 3. Este lo hacemos con rodilla y hacemos 15. 5, 6, 7, 8. Aquí podemos bajar un poquito más. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ejercicio 5, 6 y 7, trabajamos pectoral. Nos ponemos de pie, dejamos la colchoneta de lado y nos vamos con ejercicios de tren inferior. Volvemos a los pesos. Primer ejercicio, son 3. Sentadilla profunda. Te la vamos a mostrar de lado. Vista enfrente, que es paralela al ancho de la cadera, puede ser un poquito más. Y vamos con 12, profunda, abajo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Muy bien. Ahora, noveno ejercicio. Pie paralelo al ancho de la cadera acá, derechito, apuntado hacia el frente. Los pesos en esta posición, por al frente de la rodilla, y vamos a hacer peso muerto. ¿Ya? Te lo mostramos de lado. Saco pecho, espalda recta, flexo un poquito la rodilla, cadera atrás y baja el tronco. Acá. 1. Bajo. 2. Bajo. 3. Contrae el pecho arriba, marca. 4. 5. Mantén el hombro atrás. 6, 7, 8, 9, 10, son 12, 1, 2, muy bien. Y el último ejercicio es tocada posterior alternada. Seguimos con los pies a los lados y hacemos 12. Paso atrás, 1, vuelve, 2, vuelve, 3, vuelve. 4, vuelve, 5, vuelve, 6, vuelve, 7, vuelve, 8, vuelve, 9, vuelve, 10, vuelve, 1, vuelve y la última, 2. Perfecto, esta es nuestra serie, 10 ejercicios. 2 de hombro, 1 de bíceps, 1 de tríceps, 3 de pecho y terminamos 3 de tren inferior. Sentadilla, peso muerto, estocada. Vamos con todo. 4 series, 1 minuto de descanso entre una serie y otra. Muy bien, ya terminamos la clase. Las 4 series, 10 ejercicios. De 12 a 15 repeticiones, depende del ejercicio. Y vamos a estirar un poquito la tronca. Separa los pies lo más que pueda, inhala profundo arriba. Exhala. Deja caer el tronco y te queda abajo. Muy bien, vamos con las dos manos hacia un lado. Cambio al otro lado. Muy bien. Un pie adelante, el otro atrás. El atrás pectoral, adelante extendido, toma puntería. Muy bien, brazo extendido arriba, toma punta de pie, punta de rodilla, está de adelante. Cambio.
Muy bien, paso al frente, por si no toca la baja la cadera, mantengo, saca pecho. ¿Cambió? Antebrazo, siendo el codo al frente, palma de la mano hacia afuera. Gira la mano. Recuerda que la elongación de 10 a 20 segundos por posición. Eso depende de usted. Contra el abdomen, codo por atrás de la cabeza, carga. Cambio. Bajo los brazos, pie paralelo, engancho la cadera, inhala profundo arriba. Presa arriba, exhala. Deja el peso del tronco. Una vez más, inhala grande arriba. Exhala. Deja el peso del tronco abajo. Y sube lentamente. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. Localizado, tren inferior y superior, con peso extra, botellas de agua o mancuerna. Nos vemos la próxima semana.